Bueno, cuando pierdes un partido en el último segundo, pues lógicamente todos los análisis pasan por los pequeños detalles, ¿no? Por mil detalles, que los ha habido y muchos a lo largo de todo el partido, ¿no? Creo que hicimos una primera parte, bueno, bastante bien. Ellos no supieron atacar, de todas formas, yo creo que bastante bien también. El partido se fue igualado, un tercer cuarto bastante bueno. Y en el último cuarto, bueno, pues no anotamos acciones que luego al final fueron importantes. Y sin embargo, ellos sí, ¿no? Hay tres, yo creo que hay tres acciones de Will Thomas que son definitivas para el partido. Hubo un gancho con la izquierda muy bueno, el siguiente fadeaway que les pone dos arriba, que es un canastón impresionante, y la asistencia final, ¿no? Para Van Rossum. Por el camino se quedan los seis tiros libres fallados, se queda el 3 de 14 en triples, ¿no? Que yo creo que ha sido muy, muy importante en los últimos cuartos. Y bueno, mil detalles pequeños, son, ¿no? Acciones muy concretas que, bueno, al final ellos han tenido, yo creo que el acierto de sus grandes jugadores para ganar un partido tan igualado. Sí, nos, ya te digo, que nos ha faltado acierto, ¿no? En el último cuarto, sobre todo en los lanzamientos de tres, hay dos de Andy muy claros, uno de Kendall, dos de Kendall, uno de Costas que hace la corbata, ¿no? Desde la esquina. Bueno, acciones la que normalmente estamos más acertados. Ellos han jugado muy inteligente, llevando siempre el balón dentro. Y ha habido acciones donde sí hemos cometido errores, pero yo creo que, por ejemplo, las dos últimas están muy bien defendidas y Will Thomas mete dos canastas, sobre todo la última, espectacular, ¿no? Bueno, muy buena. Y ahí nos ganan. Nosotros pues no tenemos ese acierto en esos momentos. No, quitando una acción, quizás faltando un minuto y medio, donde nos olvidamos de una situación y Pepe tiene que hacer un triple fuera de guión, yo creo que todas las demás, bueno, están bien jugadas. En ocasiones anotamos y en otras no. Y hoy eso ha sido definitivo. Bueno, pienso que no es antideportiva, porque una acción a que sale trastabillado y o bloqueador no lo ve y golpea allí con hombro, para nada, pienso que es antideportiva. O que pitaron falta de ataque, que me parece que saben pitada. Y especular sobre o que pasaría si estuviera uno en una pista, Pepe, pues no lo sé, ¿no? No, penso que eso sea fundamental. Penso que máis importantes as accións que despois mete Tomás e os tiros que fallamos, porque se non tiveramos os tiros e quedáramos ese 10-20 con 5 ou 6 ou 7 pérdidas, pero non foi así, ¿no? Tivemos os tiros, tivemos as accións para anotar e non fomos quen de metelas. Sí, ha habido momentos de, yo creo que de precipitación en algún momento, alguna acción donde deberíamos haber tenido un poquito más de paciencia, es posible, y acciones propias también del momento de temporada en el que estamos y de jugadores nuevos que están llegando, aprendiendo, algunos, bueno, que prácticamente son recién reincorporados, ¿no? Porque han estado lesionados o fuera o demás, pero han sido acciones puntuales, ¿no? Dentro del partido. Me parece que hemos hecho 11 pérdidas y llevábamos 9, me parece, al descanso. Sí, 9. No, 6, perdón. 5 hemos hecho después. No es terrible, ¿no? 11 pérdidas. Es más o menos la media de los equipos ACB en los últimos 5 años. Me parece que son 10-42 o 11-42, una cosa así. Pero sí, ha habido momentos, bueno, que tiene lógica, ¿no? Es decir, tenemos jugadores que acaban de llegar, prácticamente, ¿no? Como es el caso de Kyle, que tiene que adaptarse. Max lleva
pues el tiempo que lleva entrenando con nosotros, está mucho tiempo fuera. Bueno, dentro de lo previsible, ¿no? Es imposible tener el partido perfecto en ese aspecto, pero no creo que fueran esos los condicionantes claves de la victoria o de la derrota final, ¿no? Yo creo que es más el acierto de sus buenísimos jugadores y la falta de acierto nuestro lanzamiento exterior en los dos últimos cuartos, ¿no? 3 de 14 no es un porcentaje habitual para nosotros, sobre todo. Yo creo que solo es el de Pepe, es el que está fuera de guión, porque está acabando la posesión, estamos fuera de la jugada, la tiene que tirar de cualquier forma. Todos los demás son triples con ventaja, francos, ¿no? Si hubiéramos tenido un poco más de acierto ahí, quizás hubiera sido diferente, ¿no? Sí, yo creo que es una buena defensa y habíamos hablado de hacer 2-1 cuando el balón fuera adentro para obligarles a que dieran ese pase extra, ¿no? Lo que pasa es que hicimos 3-1, no 2-1. Entonces, si hubiéramos hecho 2-1 y llega el balón a Van Rossum, si hubieran dado un pase más hubiera estado fuera, ¿no? Estaría defendido. Lo que pasa es que nos metimos 3 en lugar de 2, pero creo que, repito, creo que tiene más mérito el que Thomas haya sido capaz de sacarla y Van Rossum de meterla en... Con un segundo que de mérito del equipo en esa defensa. ¿De Eben, no sé si ya sabéis algo o tenéis algún indicio de lo que puede tener? ¿O? Bueno, supongo que el club hará el diagnóstico concretísimo cuando sea, mañana seguramente, porque este tipo de problemas y lesiones que producen un efecto inflamatorio grande para hacer una verificación que sea fidedigna 100%, hay que esperar 48 horas. Estamos en esos plazos, fue ayer. Sabemos que tiene un problema que le va a hacer estar pues algunas semanas fuera, pero para concretar plazos y alcance de la lesión tenemos que esperar mañana. ¿Tiene más preguntas?